Esto de Estado tenemos acá al señor Escobar, el cual enfrenta al señor González su próximo partido de la tarde. Señor Escobar, ¿cómo ve a su próximo rival? Sí, lo veo bien, bastante tostadito, morenito. Parece que ha estado frecuentando las playas y los balnearios de aquí alrededor, pero con bastante seriedad también, puesto que no lo he visto jugar nunca y me puedo encontrar con alguna sorpresa, por lo tanto tengo que enfrentarlo, afrontarlo de la mejor forma posible y lo más con la mayor seriedad también posible. Porque hemos escuchado por otras personas de que usted, correo de la bruja, por otras personas hemos escuchado de que usted es un excelente jugador de tenis, pero una de sus cualidades es ser devolvedor totalmente de las pelotas, e incluso dice que se prepara de tal forma que usted para tomar desayuno va a comprar pan a los sauces. ¿Es verdad o no? No, creo que ha habido una exageración al respecto. La verdad es que no, nunca he ido a los sauces a comprar pan para tomar desayuno, porque siempre que quiero tomar desayuno voy a comprar pan a Victoria. Entonces, creo que se equivocó la fuente que informó al respecto sobre ese hecho. Bueno, le deseamos que tenga un buen partido, que un buen desempeño y ojalá gane. Gracias, muy amable. En este momento al desafiante, el señor Escobar, de nuestro próximo partido. Le queremos hacer un par de preguntas. ¿Cómo se encuentra usted para este partido? Bueno, la moral está más o menos alta. Pero vamos a tratar de sacarle un puntito. Conversamos recién con el señor Escobar, el cual nos dice de que usted es un jugador de mala calidad, por lo cual él dice que va a sacar un 6-0 y a lo más un 6-1. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que es más factible lo primero. Tiene la moral bastante alta. ¿Usted le recomienda algo, por ejemplo, al público que lo apoye? ¿Qué dijo? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Usted qué dice? ¿El público está en su contra, a favor? ¿Usted quiere que lo apoye? Porque usted dice que tiene el ánimo un poco alto, lo veo desmoralizado, no sé, ante el partido, no sé. Bueno, tengo la moral bastante alta, tan alta que me voy a salir a buscar permiso. Y ahora se enfrentan los señores Escobar y el señor Juan Carlos González, título por la moral. Aquí vemos un precioso punto del señor Escobar. Esperemos que este resultado se mantenga para así terminar luego el encuentro, para que venga otro y así que llegue un tercer encuentro donde están uno de los mejores jugadores, que es Claudio Muñoz, que acaba de derrotar hace poco al señor Freddy Putz. Acá vemos cómo pelean punto a punto para así lograr. Ahí se nos fue un poco larga el señor González la pelota. Va ganando el señor Escobar por 40 puntos a 15 ya en el segundo set. Y aquí vemos cómo gana el match el señor Escobar con un ace infantil. Bueno, en este momento tenemos acá al ganador del tercer partido de la tarde, el señor Escobar. ¿Qué le pareció el partido? Un partido bastante lento. La verdad es que ninguno de los dos pienso que jugó lo que realmente juega. Yo, por mi parte, estuve muy por bajo del nivel que acostumbro, producto seguramente de un poco de nerviosismo, no pude calentar bien, es decir, solamente al final pude retomar un poco lo que es mi juego.
¿Qué le podría decir a ese jugador, al señor González, me refiero, que había dicho que le iba a ganar por 6-0-6-1? ¿Qué le puedo decir? Porque todos soñamos algunas veces, ¿cierto? Porque él había dicho que era usted un jugador demasiado fácil. Sí, soy fácil para algunas cosas, pero para esto del tenis no. Se equivocó el señor González. Ya, muchas gracias. Adelante, señor. Juan Carlos González, como perdedor, ¿qué puede decir del partido? Que el Real fue mal. Ganó con justeza. Tú, en delante, en declaraciones anteriores al partido, decías de que el jugador era inferior a ti, de que tú habías llegado bien preparado, con la moral alta. Efectivamente, vimos de que no estaba bien preparado. Según sus declaraciones, se va a tener que entender con mi abogado, ¿eh? Oye, pero está diciendo cosas que yo no he dicho. Pero realmente, el marcador, ¿qué demuestra para ti el marcador 6-3-6-0? Lo que vi respecto, considero que fue un poquito amplio. Pero son cosas del tenis. ¿Tú crees que realmente él te merece una revancha, un partido después? De todas maneras. Bueno, no hacemos ningún tipo más de declaración acá, el señor González. Cerramos el diálogo con el jugador.